Veamos en esta lección el teorema de Rouchet-Frobenius que nos permitirá clasificar los sistemas de ecuaciones de acuerdo con el número de soluciones o la no solución del sistema. Para ello, primero denotamos por, o llamamos sistema compatible determinado al sistema de ecuaciones lineales que tiene una única solución. Llamamos sistema compatible indeterminado cuando existe más de una solución. En realidad, podemos ver que existe más de una solución son infinitas soluciones y llamamos sistema incompatible cuando no existe solución para definir para enunciar el teorema de Rouché-Frobenius necesitamos definir lo que es la matriz ampliada la matriz ampliada es la matriz que construimos a partir del sistema de ecuaciones escrito en forma matricial poniendo todos los coeficientes a 12 2 a 1 n etcétera y añadiendo una columna más con los términos independientes. Esta es la matriz que denotamos por M, que será la matriz A más otra columna con términos independientes. Si esto es la matriz ampliada. El teorema de Rouché-Frobenius nos da la caracterización. Dado un sistema escrito en forma matricial A por x igual a b, este sistema tiene solución si solamente si el rango de la matriz es igual al rango de la matriz ampliada. Hemos visto en la lección anterior cómo calculábamos el rango de una matriz. Construiríamos también la matriz ampliada y calcularíamos su rango. Si el rango de A y el rango de la matriz ampliadas son el mismo, entonces el sistema tiene solución. Si los rangos son distintos, no hace falta continuar porque el sistema es incompatible y no tiene solución. Veamos un ejemplo, veamos este, este sistema de ecuaciones, que si vemos la matriz, la matriz A sería la matriz 1, 2, 1, 1 menos 1, 1 y 2, 3 menos 1. Esta es la matriz que hemos estudiado en la lección anterior y hemos visto que su determinante era distinto de 0, el determinante era 9, por tanto el rango de A era igual a 3. Tendríamos que construir ahora la matriz ampliada. La matriz ampliada sería la matriz que tendría 1, 2, 1, 1 menos 1, 1 y 2. 3 menos 1 y una cuarta columna con los términos independientes. Esta sería la matriz M y para estudiar si este sistema tiene solución, lo que tendríamos que ver es si el rango de la matriz coincide con el rango de la matriz ampliada. Esta es nuestra pregunta. ¿Qué ocurre en este caso? Fijémonos que tenemos una matriz con tres filas y cuatro columnas. Por tanto. ¿Cuál puede ser el rango de esta matriz M? Este, el rango de M no podría ser 4, no podría ser 4 porque para ello necesitaríamos un menor de orden 4 distinto de 0. Como solo tenemos tres filas, el rango de la matriz M no puede ser 4, por tanto, como máximo sería 3. Sabemos que esta matriz con tres filas y tres columnas, su determinante es distinto de cero. Como por definición el rango de una matriz era el rango del mayor el, de el orden del mayor-menor no nulo, tenemos un menor de orden 3 en m con determinante distinto de cero. Por tanto, el rango de m es exactamente 3, uh -huh. igual que el rango de A. Y tenemos aplicando el teorema de Ruche frobenius podemos afirmar que este sistema tiene solución. solución